amigos, ¿cómo están? Yo soy Kevin Salazar. Bienvenidos a un nuevo video para mi canal de YouTube. Hoy estoy súper emocionado porque hoy vamos a hacer hamburguesas veganas y caseras. Y mi mamá me está grabando. ¡Hola, mi amor! Hola, hola, ¿cómo están? Saludos a todos. Y sí, vamos a preparar unas deliciosas hamburguesas veganas altas en proteína vegetal a base de quinoa. ¡Wow! Un super alimento. Así que vamos a comenzar. Y los ingredientes para esta receta son: 1/4 taza de semillas de linaza, 1/2 taza de avena molida, con 1/2 taza de puré de manzana podemos sustituir el huevo. También podemos utilizar puré de papa o puré de camote para sustituir el huevo, ¿ok? Vamos a utilizar quinoa, que es un súper alimento, y es 1 taza de quinoa hervida o cocinada. Y se cocina muy fácil, como si cocinaran el arroz, 1 taza de quinoa y 2 tazas de agua. Y está aproximadamente en 15 minutos, súper rápido se cose. Ok, la quinoa es muy importante que la pongan a remojar durante 12 horas por la noche o mínimo unas 6 horas. Y la laven, la escurran y ya pueden cocinarla a fuego medio bajo y tapada y hasta que se absorbe el agua y ya está lista. Ok, ahora va a mezclar los ingredientes. De manzana, el orégano, mezcla todos los ingredientes, ya están muy bien mezclados e incorporados. Ahora vas a agregar la quinoa y vas a mezclar también. Ahora voy a mezclar todos los ingredientes. Ok, una vez que estén mezclados todos los ingredientes, vamos a formar nuestras hamburguesas y las vamos a llevar al horno a 180 grados. Bueno, el horno tiene que estar previamente calentado a 180 grados. Vamos a hornear por 15 minutos a 180 grados y ya estarán listas nuestras deliciosas hamburguesas, ricas en proteína y súper fácil de preparar y deliciosas. Sí, y caseras. Sobre todo eso, comida casera, súper rica. Estoy mezclando todo. Muy bien. Mis amores, aquí ya tengo la forma de las hamburguesas listas y les voy a enseñar cómo se hace. Es súper fácil y es divertido. Está la forma de la hamburguesa. Ahora colocamos nuestra hamburguesa en un refractario y con papel encerado. Y Kevin le da la forma de hamburguesa. La llevamos al horno
precalentado a 180 grados por 15 minutos. Y a disfrutar. Vean qué hermosas, qué delicia. Hagan estas hamburguesas sí o sí, anímense. Son deliciosas. Vean estas bellezas, qué hermosas quedaron nuestras hamburguesas de quinoa. Aquí tenemos un guacamole, unos rabanitos, rebanadas de jitomate, rebanadas de aguacate, tomatitos cherry, albahaca en tiritas, nuestra mayonesa de almendras, qué rica, hecha en casa, vegana. Nuestra ketchup hecha en casa, deliciosa. Y nuestras lechuguitas. ¡Qué delicioso! ¡Sí! Y ahora lo voy a decorar. Vas a preparar tu hamburguesa. Sí. ¿Okay? Tienes una camita de lechuga romana. Va a colocar la hamburguesa. ¡Ay, qué rico, papá! Oh. Ok, ahora le va a agregar nuestra mayonesa vegana de almendras. Vean qué rica. Ay, qué delicia. Ay, así, delicioso. Wow, ay, qué rico. Ya lo quiero probar. Ok, ponle un poquito más. Sé generoso. Wow, ya lo quiero disfrutar. Yay. Ustedes lo pueden decorar. Sí, a su gusto. A su gusto. Ok, está bien así. Un poquito más. Ok, ay, ahora va a agregar nuestra ketchup. Nuestra ketchup casera. Ok. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, se ve delicioso! Ok, ahora va a agregar una rebanada de jitomate. Lo pueden agregar lo que quieran, pero le va a agregar una rebanada de jitomate. ¡Wow, qué rico! Y unas hojitas de albahaca. ¡Wow, qué rico! Vean eso, qué delicioso. Esta belleza, yo la quiero probar. Estoy súper emocionado. Y aquí está nuestra deliciosa hamburguesa vegana. Wow, de quinoa, súper rica y deliciosa. Hagan esta hamburguesa sí o sí. Hagan esta hamburguesa sí o sí, porque está súper deliciosa y súper rica y nutritiva, súper saludable. ¿Okay? Y casero. Si quieren ver la receta de esta mayonesa, está en el canal. También la receta de la ketchup está en el canal, así que pueden ir a verlas. Y bueno, pues sí, también tenemos una receta de guacamole, ¿ok? ¡Guacamole! En el canal. Ok, si les gustó esta receta, denle like, compartan el video y con sus amigos. Y suscríbanse a mi canal. Bueno, mis amores, es todo por hoy. Si les gustó este video, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal dándole clic al botón aquí abajo que dice suscribirse. Y es todo por hoy. Coman más frutas y verduras, salgan a la naturaleza y los veo hasta la próxima. Bye.